Hola, soy Gustavo Adolfo Fernández, coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Grado y bibliotecario de Grado, del Grado Español, y mando a través de este vídeo un saludo a todos los habitantes y vecinos del Grado en Italia, en especial a Ariana y Vinicio por todo lo que hacen por divulgar el Grado Español en Italia, y también un saludo a Javier por hacer lo mismo del Grado Italiano en Grado, donde pudimos disfrutar aquí en la Casa de la Cultura de una exposición organizada por Grado Noticias y por la propia Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado, pues eso, de las maravillas del Grado Italiano. Espero que esta relación que se ha iniciado por iniciativa de Javier pues continúe y pueda plasmarse en otras muchas actividades. Un saludo para todos los habitantes de Grado Italia. Buongiorno, sono José Manuel Puente, concejal de turismo de la Villa de Grado. Quiero agradecer a través de esta iniciativa que Javier Alonso desarrolló en nuestra villa y que como contrapartida se están exponiendo pues, objetos de aquí, de España y de la Villa de Grado. Quiero agradecer a Ariana y a Vinicio pues, ese detalle, esa iniciativa que hayan hecho una exposición similar en Grado. Volere dire qualche parola in italiano e spero di rincontrarci qui a Grado tutti insieme e poter parlare delle due Grado. Arrivederci. Buenos días, casi buenas tardes. Me llamo César Iglesias, soy el secretario del Casino Social de Grado, una entidad benéfica en sus orígenes y que hoy aglutina más de 300 socios y que en mi nombre saludan a todos los vecinos del Grado Italiano deseando que nos puedan visitar pronto. Quiero saludar muy especialmente a Ariana y Vinicio, que son los autores de esta hermandad de ambos pueblos. Desde aquí, con todo cariño, reciban el afecto de todos nosotros y visítennos cuando quieran. Serán recibidos con los brazos abiertos.